Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo independiente, estamos haciendo historia. Buenos días, mi nombre es Teresa Salazar. Este es un programa más de Periodismo Independiente. En esta mañana, 11 de marzo de 2017, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no olviden seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión, pues vamos a celebrar a aquellas personas que llevan el nombre de Aura, Benito, Cándido, Constantino, Eutimio, Fermín, Firmo, Gorgonio, Erasilo, Oria, Pedro, Piperión, Ramiro, Sofronio, Tano y Trófimo. Todas aquellas personas que llevan estos nombres reciban un fuerte abrazo por parte del equipo de Periodismo Independiente. Y también, bueno, pues quédense con estas mañanitas, no sin antes decirles cualitonelli, buongiorno, good morning, vale. Y bueno, pues vámonos con el vivo de Juárez. Ya estamos aquí con nuestro bloque informativo y el Reforma nos dice el día de hoy, por la revuelta de árbitros, la Liga MX, determinó suspender todos los encuentros de la jornada número 10 de clausura número 2017 tras negativa de árbitros de pitar sobre los juegos. Y se queda también afuera del evento el líder del CTM, Carlos Aceves del Olmo, acudió a la inauguración del auditorio Tecámac, pero a falta de rampas para sus sillas de ruedas tuvo que retirarse, imagínense. Y bien, mala fe en impugnaciones a Constitución. Exconstituyente tacharon de actos de mala fe la impugnación de TSJ, Presidencia, PGR, CNDH y hasta Morena contra Carta Magna de la Ciudad de México. Y bueno, Carlos Slim dice, abren a Telmex ruta a televisión de paga, la orden del IFT para dividir a Telmex abre la posibilidad de que a la firma de Carlos Slim se le permita ofrecer televisión de paga, lo dicen los expertos. Y también vive la euforia noventera. El auditorio fue un manicomio, el ritmo de los 90 con las 55 canciones que entonaron Cabá, Magneto, Mercurio, Sentidos Opuestos y Morena. Imagínense, imagínense todos estos hombres. Y dice, empacar con los abuelos, dice. Y tener un diálogo asertivo con adolescentes. Bueno, pues hay que tener un diálogo. Acuérdense que uno de los tips que dicen los psicólogos para los adolescentes es no exhibir y humillar a los adolescentes. Y hay muchas personas que les encanta exhibir a la gente. Y dicen, apuesta Volvo para crecer en México. Ampliar portafolio de productos y mantener esencia premium son objetivos de fabricantes sueco de automóviles, dijo el director de Volvo México. Y bueno, pues la visión Hiktech conoce los lentes inteligentes que te facilitarán tareas como monitorear signos vitales, grabar video, escuchar música y ver realidad aumentada. Aquí están la visión Hiktech. Bueno, pues hace falta esto de los signos vitales, pues está excelente. Dice Chacón Cruz en la madurez. Dice, acepté mi primera tosca, dice, anuncia Arturo Chacón, y se prometió esperar hasta cumplir 40 para el rol unidad crucial en la carrera de un tenor. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Chacón Cruz. Y dice, un villano amable.
Fernanda, famosa por su interpretación de Duende Verde, Willem Dafoe afirmó que actuar es un acto político que ayuda a cambiar algunas cosas. Este villano amable, y bueno, pues él tiene mucho de verdad, mucho de cierto. Todo el cine tiene algo de política, dice. Justifica Moreira, pese pase de charola para cuartel. El gobernador de Coahuila justificó pese de, el paso de charola que jefe del ejército hizo entre la IP La Dunera para la construcción de cuartel militar. Y también dice que fue Karina. Ana fue encerrada, torturada y abandonada por su propia abuela, quien al ser capturada lanzó: no sé dónde está, pregúntenle a su madre. Y bueno, pues abre Colombia puerta a trabajador, a trabajar alcoholizado. Dice, imagínense, puede llegar a alcoholizado. Es un fallo en Colombia para trabajadores que estén bajo el efecto del alcohol o drogas y que puedan realizar su trabajo de manera normal. Bueno, pues hay que le pregunten a los conductores si pueden estar alcoholizados. Esto no es que en sí el desprecio del alcohólico, sino que en el momento en que están alcoholizados disminuyen sus reflejos, disminuyen su juicio, y aún así, pues, y que desgraciadamente, imagínense que una persona alcoholizada, como hemos visto, vaya conduciendo un avión, pues pierde la vida. Muchos pasajeros lo pueden perder simplemente porque no están en sus cabales, ¿no? Y creo que esto está mal, cada vez estamos peor, dice. Impulsa xenofobia a ultra holandés. Geert Wilders, aspirante a primer ministro de Holanda, alimenta el odio contra migrantes y musulmanes de cara a la elección de 15 de marzo. Y pierde el inversionista de Homex 171 millones de pesos. En una semana, los inversionistas de Homex perdieron 171 millones tras revelarse que infló ingresos por 3.300 millones de dólares entre 2011 y 2013. El INE niega suspensión de spots del PRI en la Ciudad de México y Coahuila. La Comisión de Quejas del INE desestimó la solicitud de Morena, quien alegó que los primeros anuncios del PRI en ambas entidades pues son actos anticipados de campaña. Y esto es lo que nos dice Milenio con respecto pues a esto. De hecho, muchos han hecho actos anticipados de campaña desde AMLO, por ejemplo, y no ha dicho nada el INE. El gobierno de Cue retiró acusaciones contra Ulises Ruiz. La Contraloría de Oaxaca anunció que más del 70% de las acusaciones por peculado contra el exgobernador fueron eliminadas durante el gobierno de Gabino Cue, y los árbitros se reúnen para solucionar crisis. Dice, cuando los árbitros se revelan, 5 cosas que hacer por el pro de la Liga MX. Y los fans viajaron en vano para ver al Tigres contra Chivas. Y liberan a directivos retenidos en el penal de Oaxaca. Wilfrido Cruz Gutiérrez, director penal ubicado en la ciudad de Matías Romero, Oaxaca, y el jefe de custodios, Leonel López, fueron retenidos por al menos 8 horas por un grupo de reos. Bien, bien, en consolidación, tiendas minoristas. El proceso se dará en un contexto de desaceleración del consumo, lo dice Intercam. Y detienen a hombre que quiso entrar a Casa Blanca. El Servicio Secreto de Estados Unidos arrestó a una persona que intentó cruzar el perímetro de seguridad de la residencia de Donald Trump. Y falleció el cantautor chileno Ángel Parra. El guitarrista hijo de Violeta Parra murió a los 73 años en París a consecuencia de un cáncer, informó la embajadora de Chile en Francia, Marcia Covarrubias. Y robo de auto en Coyoacán deja 2 personas muertas. Un hombre y una mujer fueron asesinados la noche de este viernes en la colonia San Francisco, Coyoacán, delegación Coyoacán. Los asaltantes se llevaron el auto de las víctimas. Y bueno, tenemos que empresarios mexicanos inyectan en Estados Unidos 18 mil millones de dólares. Carlos Wellman, dueño de un cine VIP, y Rodolfo Fargo, propietario de una constructora, se dicen listos para hacer frente a las nuevas políticas de Donald Trump.
Artesanos se enfrentan con granaderos en Bellas Artes. Unas 100 personas que intentaban instalar una expoventa de artesanías en la explanada de Bellas Artes se enfrentaron con granaderos cuando estos les impidieron instalarse. Y bueno, pues aquí vemos que a veces a la gente, bueno, debería de haber una plaza móvil adecuada para que todos estos artesanos puedan hacer venta de sus cosas, que adapten un lugar, ojalá que creen una plaza donde ellos estén continuamente, cada 15 días o cada mes o cada semana vayan cambiando de personas para que ellos puedan, y es muy bonito, dicen, es muy bonito, no sé si a ustedes les gusta ir a chacharear, hay gente que dice, vamos a chacharear, dicen, van a ir a ver los libros usados, les gusta ver las artesanías, por ejemplo, la gente que acostumbra a ir al Museo del Chopo, dice, vamos a chacharear libros, van a ver qué encuentran en el centro, a ver, simplemente les gusta ir a ver qué es lo que vende la gente. Y es muy bonita esta parte de lo que antes era una tradición muy antigua en las plazas, vamos a placear, ¿no? Antes decían eso en los pueblos, iban al centro a ver lo que había, o iban a ver la feria, iban a ver, pues, aparte de la feria, las cosas, la artesanía es algo impresionante. Nosotros deberíamos de darle auge a la artesanía, al evento, pero de alguna forma ordenada y con todos los privilegios. Desgraciadamente vienen en tiendas macro, como son de otros países, y les damos todo el permiso, y a nuestros artesanos, a nuestra gente, no les permitimos vender su artesanía. Y son fuentes de trabajo, pero deberíamos de hacerlo de una manera bonita, de una manera organizada. Y creo que, pues, esto de echarle a los ganaderos para que no vendan, pues yo prefiero que la gente venda, aunque sea en la esquina, pero a que robe. Por favor, señores, si no son creadores de empleo, pues no les impidan ganarse el pan de cada día. Deberíamos de ser más solidarios con nuestra gente. Sí. Voy a platicar un testimonio de una persona, de un sacerdote. A veces en las colonias de mucho dinero se les prohíbe a la gente vender. En algunas iglesias se les prohibía vender porque afeaban, pues, de alguna forma el exterior de la parroquia. Sin embargo, conocí hace mucho tiempo un sacerdote que trabajaba en una zona marginada que estaba muy al lado de esta zona tipo residencial. Y el sacerdote permitía que la gente de esa colonia fueran a vender sus cosas fuera de la iglesia. Cuando ellos, pues, ayudaban, decía, yo no tengo por qué impedirles que vengan aquí, porque prefiero que ellos vengan y se ayuden, porque es gente pobre, y que la gente les consuma, pues, sus tamales, sus garnachitas, lo que estén vendiendo, y que se ayuden. Y estos sacerdotes de la alta sociedad, pues, de alguna forma decían que se veía muy, muy fea la parroquia. Sin embargo, ellos cada año hacían sus semanas de la caridad y vendían en la kermés, vendían en todos lados, y para ellos no había que se veía feo la, pues, de alguna forma en la parroquia, ¿no? Cuando es para ellos, pues sí se puede vender hasta afuera, ¿no? Por ejemplo, cuando hay la Feria de las Culturas, pues va a haber una tajada para el gobierno federal, para el gobierno para la jefatura de gobierno de aquí de la Ciudad de México, pues ahí sí no importa, ahí les cobran el uso de piso, les dan una mochada a los vendedores, a los de gobierno, y no importa si agarran el zócalo, que no debería de venderse en el zócalo, en la plancha del zócalo, pero pues la cosa es que va a haber tajada para el gobierno. Pero aquí, como pues ellos por iniciativa propia llegaron a vender, y a nadie les pidió el permiso, ni nadie les dieron la tajada, bueno, pues entonces les echamos a los granaderos. Pues qué injusto es esta situación, y pues de alguna forma tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad. Si vamos a hacer la caridad, pues hagámosla con todas nuestras personas, con nuestros indígenas también, con nuestra gente pobre, con nuestra gente de bajos recursos, y ayudémoslo. Ojalá que tengamos esto, o este breve, no cuento, sino testimonios de la vida real. Decía un señor allá en Tumbuctú, sino aquí en Paracho, Michoacán, pero aquí
en esta situación, en estos casos, pues tendremos que ser justos, ¿no? Hay que comentar las cosas para que veamos cómo estamos actuando. Dice un aumento de riesgo de males crónicos e infartos. Se calcula que en México hay 30 millones de personas y que sufren en algún grado este padecimiento. Sin embargo, solo el 5% acude a consulta médica, lo dice un experto. Y un incendio en albergue suma ya 38 víctimas en Guatemala. Esta mañana se informó de la muerte de otra menor que se suma a los 37 decesos registrados y se espera que en próximas horas al menos 4 niñas viajen a Estados Unidos para recibir la atención médica. Y bueno, pues así fue la restauración del frontón. No se ve tan restaurado, pero bueno, ahí está la restauración. Realiza el operativo por amenaza de bomba. Una fuente de la PGR informó que el reporte fue recibido en la central de radio. Más de 200 personas fueron evacuadas del inmueble. El Sol de México nos dice, hoy es el día, nuestra belleza México al fin tendrá su representante. Y bueno, pues también dice, nuevo veto migratorio de Donald Trump sufre primera vez en tribunal. Conceden la entrada a Estados Unidos de la esposa e hijo de un refugiado sirio. Varios estados se reúnen en Hawái en demanda contra decreto migratorio de Donald Trump. Irak saluda decisión de Estados Unidos de excluirlo de nuevo veto migratorio. Bueno, pues se quedan encapuchados gasolinera de Insurgentes y Reforma. Policía de Estados Unidos detiene a un mexicano. Esto tras vídeos polarizados y será deportado. Y rata de túnel, una labor peligrosa de la frontera de Estados Unidos, dice una rata de túnel. Dice, una labor peligrosa. E inmigrantes comían carne podrida en la cárcel de Los Ángeles y construyen Little Haiti en zonas riesgosas de Tijuana, imagínense. Edgar Arreola, a un mes de ser crucificado como Jesús en Iztapalapa, dice, él será el Cristo en vez de Eric Guzmán, que mintió sobre su matrimonio, imagínense. Muere otra niña y suman 38 las fallecidas en incendio en Guatemala. Arrestan a hombre que burló la seguridad en la Casa Blanca. Holanda prohíbe aterrizaje del vuelo de ministro turco de Exteriores y fallecieron en febrero 45 personas por influenza en México. Y una comediante más, deportan y cancelan visita a Chabelita. Y miren cómo está, dice, ¡ay, padre! A Chabelita, ahora sí, con qué cara, está genial esta. Ni mandado a hacer, dijeron, ¿cómo es posible que le cancelen la visa a Chabelita? Y ahora sí le tocó, dice la actriz Nora Velázquez, Chabelita, bueno, pues, y se dice María dará a conocer su nuevo álbum en el Metropolitan. Y José, el príncipe de la canción, está delicado de salud. No permitían que Isis quede impune a McClone. Híjole, bueno, ya le estás en noticias de que cuando ya está delicado, ojalá que no vaya a ser la de Mañas. Así pasó con algunos grandes artistas el año pasado, así es, nos dieron la noticia poco a poco de está delicado de salud y después dicen válgame Dios, y ojalá que no sea, que se recupere pronto. Queremos todavía por lo menos un José para rato. Ya son muchas pérdidas en lo que es el mundo de la canción de mexicana, desde Juan Gabriel, ahora José. Y dice, no permitan que Isis quede impune, ama con Cune. Y dice, muere uno de los fundadores del Circo Caribe Hermanos, e Ildefonso Bajardo espera negociaciones del Telecán lo más pronto posible. Y la Comisión Federal de Competencia Económica niega fusión entre Soriana y Chedraui. La separación de Telcel y Telmex será oportunidad para invertir en redes, lo dice Media Telecom. El peso cierra la semana con ligera recuperación y se vende en 20.06 pesos por dólar. Y recaudó el servicio de administración tributaria 7.100 millones de pesos durante 2016. Y prevén que el alza en la tasa de interés de Estados Unidos, limitada incluso de IED.
Incluye ronda 1 con inversión de más de 34 mil millones de dólares, y los árbitros exageran, no permiten el diálogo, lo dice Paco Palencia. Bosques capitalinos ofrecerán espacios para picnic nocturno. Muere otra niña y suman ya 38 las fallecidas en incendio en Guatemala. Y mañana habrá carrera por el centenario de la Escuela Médico Militar. Prevén fin de semana con lluvias y granizadas en la mayor parte del país. Y Checo Pérez queda séptimo en la pretemporada de Fórmula 1. Una jornada sin árbitros. Disputarán partido este fin de semana y Matt Arriola, director del INS, estrena Canto del Frontón. Y pues saben qué es lo que puede haber, pues que es uno de sus jugadores o un jugador de ellos, medio tiempo y medio tiempo, sea árbitro en esta ocasión. Esto es lo que llega a suceder, o algún director técnico, eso es lo que sí, muy llanero, como les llaman, así van a ser. Dice, el deuda en madera ilegal en reserva de mariposa monarca, hallan a la joven Grecia desaparecida en Altamira. Nombra a Enrique Díaz como obispo de Irapuato y 87 huichocoleros detenidos en Puebla. Mañana municipios fronterizos inician el horario de verano. Y León aparece en calles de Zapopan. Un león puso de cabeza a vecinos en la zona de Siscán, imagínense. Y 6 impugnaciones contra la Constitución de la Ciudad de México. Excelsior nos dice el día de hoy. Contra cáncer en instalaciones castrenses, hacen pruebas para focalizar las quimioterapias y detectar la enfermedad rápidamente. Dice Picasso, el perro que conquistó a internet, dijo este perrito que nadie quería, pues por tener su chiquito todo deforme, y bueno, pues actualmente está siendo muy querido en redes sociales. Y decisión de árbitros de la elección a jugadores, dice Castro. El Billón sí tiene su propia Barbie embarazada, y bueno, ahí la vemos la imagen, muy chistosita la Barbie. Y restaurante Los Pollos Hermanos cobra vida como en Breaking Bad. De negociación con Estados Unidos, México llegará a buen puerto, lo dice Videgaray. El canciller mexicano sostuvo que se mantiene principios y política clara para la negociación con el país vecino, asegura que el diálogo continuará siendo respetuoso. Y desmantelar el Obamacare, una urgente necesidad de Donald Trump. México se fortalece con el respaldo de A.L. Videgaray. Estados Unidos no es el enemigo de México, lo dice Larry Rubin. Exaltan a joven en la del Valle, uno de ellos murió en el hospital. Una de las víctimas de cerca de 18 años fue herida de gravedad, aunque alcanzó a llegar al hospital con vida, pero más tarde murió. Y cae un hombre por saltar la reja de la Casa Blanca y Trump estaba dentro. Pero dramática caída de ciclista evita golpearse la cabeza. Esos son los precios de las gasolinas para el fin de semana del 11 al 13 de marzo. Los combustibles alcanzan precio máximos. Magna 16.51 pesos. Premium 18.43 pesos. Diesel 17.58 pesos. Reflejan una disminución de un centavo en comparación con el viernes. Cometen vandalismo en mitin por Ayotzinapa, y colisiones de asteroides revelan historia de los planetas. El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Jaime Urrutia Fukaguchi, afirmó que las colisiones de asteroides permiten conocer la historia de los planetas. Y una madrina argentina arrestada tras protesta. Daniela Vargas, de 22 años, queda libre luego de ser detenida tras criticar las políticas del presidente Donald Trump hacia los inmigrantes durante un mitin en Luisiana. Y muere Ángel Parra, cantautor, hijo de Violeta Parra.
Parra. Pues también Japón conmemora el sexto aniversario del catastrófico terremoto. Autoridades y sobrevivientes rinden homenaje a los más de 18.000 fallecidos a causa del sismo de magnitud 9.0 y un posterior tsunami, la crisis nuclear de Fukushima, y dice no ha sido contenida. Bueno, pues en esta ocasión es todo lo que nos dice Excelsior y 24 horas nos dice el día de hoy. Ed Sheeran rompe récords de ventas y Absalón Castellanos muere exgobernador de Chiapas. El diputado del PRD pide a Pablo Escudero respetar resolución en el caso Barbosa. Senado avala directamente para sancionar violencia política contra las mujeres. Carlos Sada estrecha lazos con la comunidad mexicana en Texas. Miles de surcoreanos se enfrentan con policías tras destitución de su presidenta. Las fuerzas de seguridad confirmaron además que una tercera persona falleció hoy tras resultar heridos este viernes durante las protestas. Y Magna, 16.51 pesos el litro, bajó dos veces su precio esta semana. Y sube 59 el número de muertos tras doble atentado en Damasco. Y bueno, pues esto es lo que nos dice 24 horas. El diario Basta hoy en nuestro sábado espectacular. Tenemos que nos dice, está tremendo este caso de Juan Sebastián, el caso de sus hijos van a demandar por difamación. Y Cepillín el día de ayer dijo que él siente que el Divo de Juárez no está muerto, que pues la verdad lo estaban explotando ya bastante. Y pues por eso. Y dice, Julián amenazó de muerte por una ex. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Dice, aquí está el. Y Enrique Peña Nieto inaugura obra acusada de tranzas. Monroe desaparecida en premios de revista. También tenemos que los árbitros a huelga, dicen. Bonita víctima de la delincuencia, regresa Fernando del Solar a la televisión, alma y cuerpo, divorcio, cómo evitar dañar a los niños. Vanessa Claudio se pelea con Patricio Borghetti en vivo. Ramsés Vidente dice sus predicciones, Fey tendrá nuevo novio. Michael Kidman explica su extraña forma de aplaudir. Dicen Ingrid Mars presume el momento más especial de su vida. Y Alina Montijo arremete en contra de José Ron. Y Backstreet Boy One Direction nos da conciertos de calidad. Y bueno, pues esto es lo que tenemos en estos momentos de sábado espectacular. Y bueno, por lo pronto esto es todo. Pásensela muy bien, nos vemos el día de mañana y que tengan un bonito fin de semana. Recuerden salir con paraguas, el clima está un poquito nublado el día y bueno, para prevenir cualquier llovizna. Pásensela muy muy bonito. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo independiente, estamos haciendo historia.